Hola a todos, bienvenido a este quinto encuentro hispanoamericano de naturopatía organizado en Guatemala. Quiero agradecer la oportunidad de poder participar. Mi nombre es Valesca Soriano. En esta ocasión vengo representando a la organización ONG Naturopatas para Chile. Hoy día le quiero hablar sobre el árbol del té, haciendo una revisión sobre su uso y eficacia. Primero un poco presentando qué es el árbol del té corresponde a un árbol perteneciente a la familia de las mirtáceas que comúnmente se conoce como árbol del té australiano en inglés específicamente como el por porque debido a su origen geográfico y también es que sus hojas se emplean para la preparación de una infusión aromática. Se presenta por lo general como un arbusto o un árbol pequeño con hojas lineales muy estrechas de 10 a 35 milímetros de largo por un milímetro de ancho aproximadamente, eh, contiene flores blancas dispuestas en espiga y generalmente un fruto pequeño leñoso. Y en realidad, lo que a nosotros eh, nos interesa, ya por su interés farmacológico, es el aceite esencial, el cual es obtenido de la soja, principalmente por sus propiedades, nos interesa a nosotros por sus propiedades de antisépticas, desinfectantes, antiinflamatorias y cicatrizantes, cuando se administra por vía tópica. Eh, en la séptima edición de la farmacopea europea, el aceite esencial está definido como el obtenido por destilación con vapor a partir de las hojas y ramas terminales del Melaleuca alternifolia, Melaleuca y el Melaleuca dicitifloria, además de otra especie de Melaleuca. Sin embargo, todos los estudios que se han hecho, y la, en la cual se ha comprobado su eficacia, se han comprobado específicamente con la especie del Melaleuca alternifolia. Y de hecho, así lo establece la Administración Australiana de Productos Terapéuticos, en la cual nombra que el aceite esencial que se debe comercializar es el del Melaleuca alternifolia. Por lo tanto, la recomendación es escoger este por sobre otro, ya que con este se, sí se han hecho estudios y comprobado su eficacia. El aceite esencial, particularmente, del árbol del té es un líquido transparente, incoloro o ligeramente amarillento. Es insoluble en agua, soluble en disolvente orgánico, en aceites y de un olor agradable. <coughs> Respecto a su composición, contiene un elevado porcentaje de compuestos terpénicos. Los mayoritarios son los monoterpeno hidrocarbonados, los oxigenados. Contiene también sesquiterpeno con sus derivados de alcohólicos. Y se han, de, eh, se han descrito aproximadamente 100 componentes diferentes. Es por esto que hay una amplia variabilidad en cuanto a aceites esenciales y por esta, y por esta razón la farmacopea europea establece ciertos rangos de concentración determinados para los principales componentes y de esa manera eh, verificar que efectivamente eh, se esté poniendo a la venta y poniendo a distribución el aceite esencial que nos sirve, con los cuales se ha comprobado su eficacia. Es por eso que se indican límites mínimos para el compuesto específico del terpinol 4Ol, eh, el cual es el compuesto al que se le atribuyen la mayoría de sus propiedades, y también concentraciones máximas de otros componentes. Por ejemplo, el 1,8 Cineol no debiese superar el 15%. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que este, este compuesto podría ser el que tiene mayor incidencia en causar cuadros alérgicos. Por lo tanto, como se observa en esta tabla el rango de concentración para el 1,8 Cineol debe, no debe superar el 15%, 15% como máximo, y eh, con respecto al componente máximo, el Terpinol 4-Ol, al cual se le atribuyen sus propiedades, debiese existir una concentración mayor al 30%. Esos son los rangos en los cuales se establecen especialmente en norma europea y en norma australiana para que se pueda comercializar este aceite esencial. Y bueno, haciendo una revisión sobre su eficacia, sobre los usos, podemos decir que las primeras referencias científicas que han descrito las propiedades antimicrobianas se empezaron a publicar en la década de los 20 del siglo XX. Eh, en ellas se comparaba la eficacia del aceite esencial de mereleuca eh, y también algunos de sus componentes aislados con desinfectantes como el fenol. Y ahí se evidenció para el aceite esencial completo una actividad 11 veces superior a su contraparte de fenol con la cual se estaba comparando. Por lo tanto, ahí se comprobó. Eh, en la actualidad, además de haber comprobado esas propiedades, además se han demostrado, por ejemplo, actividad antifúngica, antiprotosaria y antiviral, por lo que se ha empleado principalmente por vía tópica en diversas afecciones cutáneas. También se encuentran formulaciones comercializadas, por nombrar algunas, en Australia, Europa, América del Norte. Y se está empleando mucho también en términos de cosmética natural. Ahora, si hablamos específicamente sobre su propiedad antibacteriana, se ha comprobado mediante ensayo in vitro y ex vivo sobre la piel humana que el aceite esencial posee una amplia actividad antibacteriana a dosis bajas. Eh, se ha comprobado con un 1% o incluso menos. Acá en esta tabla pueden... Eh, pueden verificar con cuáles bacterias se ha comprobado el uso del aceite esencial. Y además algo muy importante a destacar es que no genera resistencia. Es por eso que también se ha estudiado en, para utilizarlo con, en personas que ya generan resistencia con algunos antibióticos comerciales, porque se ha comprobado que genera eh, el aceite esencial de árbol del té muy poca resistencia. Además se ha demostrado que es eficaz. Sobre, otra, sobre otras bacterias involucradas también en afecciones térmicas. Y como ya los decíamos, que son, que son muy resistentes a algunos antibióticos. E incluso también se ha comprobado que, que, es, que es efectivo en forma de aerosol. Ahí pueden vivir bacterias como la Vicomactera ilium, la Charicha coli, electro Electrococcus, entre otras. Referente al mecanismo en el cual actúa el aceite esencial del vol del té, no se sabe con exactitud cómo funciona, ya que no interviene solo un compuesto, sino todos los compuestos que forman parte de este aceite esencial. Por lo tanto, se torna más difícil evaluar el funcionamiento. Sin embargo, en la mayoría de los estudios coinciden en que la forma en la que se cree que funciona es con sus dos componentes principales. Específicamente, el 1,8-Cineol se cree que actúa permeabilizando las membranas de las bacterias, es decir, debilita las membranas de las, de las bacterias y de esa manera entra, penetra el otro compuesto a la cual se le atribuyen las propiedades antibacterianas, que es el terpinol 4-Ol. De esa manera penetra porque la membrana ya está debilitada y logra su propiedad antibacteriana. Esa es la forma en la que se ha establecido, en que la mayoría de los estudios confirman que puede funcionar. Ahora también se ha establecido muchas investigaciones realizadas para demostrar su actividad antimicótica, antifúngica. Se ha comprobado con levadura, dermatofito, otros hongos también que son susceptibles a este aceite. Tal como se puede ver en esta tabla, se ha comprobado con estos hongos su funcionamiento. Se cree que funciona de manera similar a como ocurren las bacterias. Es decir, que modifica uno de los compuestos del aceite esencial, modifica la permeabilidad de las membranas Provocando, entre otras alteraciones, la inhibición de la respiración mitocondrial y, por lo tanto, de esa manera penetran y logran hacer su funcionamiento los otros compuestos que tienen actividad antimicótica. Ahora vamos a hacer revisión sobre algunos usos, algunos de, que ya están comprobados por su eficacia y en algunos estudios. Por ejemplo, su empleo en candidiasis vaginal está muy extendido. Y aunque no existen datos clínicos suficientes, sí se ha verificado su eficacia en distintos modelos de animales. Y además también se han realizado estudios para evaluar la actividad frente a infecciones donde el hongo eh, se acumula en la boca, lo cual es muy común en bebés y también en personas con inmunodeficiencia. Ahí se ha comprobado su eficacia empleándolo en la cavidad bucal. Por lo tanto, ha demostrado en ensayo in vitro e in vivo la actividad antimicótica para esto incluso con una eficacia superior a la nistatina, que se ocupa en este caso de afecciones. En estos mismos estudios también se logró comprobar que, que no es efectivo con la, en la placa dental, es decir, como componente para prevenir caries o placa dental, no parece ser efectivo el aceite esencial de árbol del té. Y también mencionar, por ejemplo, hablando ya de la cavidad oral, que también se ha demostrado que es muy eficaz contra el virus del herpes en la cual se ha aplicado directamente y ha demostrado que lo logra eh, suprimir bastante bien. Ahora, en otro estudio específicamente en la piel, en donde se conocen eh, y se ocupa típicamente el aceite esencial del pol del té, se ha realizado diversos estudios o ensayos clínicos, la mayoría aleatorizados, sobre pacientes con distintos tipos de infecciones o alteraciones térmicas, generalmente producidas por bacterias, hongos, virus por ejemplo el acné piedra atleta herpes labial onicomicosis candidiasis vaginal eh, yorofaringia, dermatitis seborreica caspa entre otros y los resultados obtenidos demuestran actividad antiséptica antibacteriana antifúngica antiviral con respecto a este aceite y además se ha demostrado la baja frecuencia en el desarrollo de resistencia Detallando, por ejemplo, en la afección pie de atleta, un estudio frente a placebo sobre 104 pacientes con pie de atleta comparó la eficacia de una crema al 10% del aceite esencial con otra al 1% del tofnastato o el placebo. El tofnastato sí resultó más eficaz que el aceite esencial, pero el aceite esencial sí también comprobó que es mucho más eficaz que el placebo. En ningún caso se remitieron completamente la, los síntomas, en ningún caso se eliminó por completo el hongo la micosis, pero sí hubo mejoría clínica sobre los parámetros de escamación, inflamación, prurito y escosor. Principalmente los tratados con el aceite esencial, en cual 24 de 37 personas mostraron mejoría, y con, la, con el tofnaltato 19 de 33 personas. Por lo tanto, en cuanto a síntomas, el aceite esencial demostró una mayor eficacia. Sí, también hay otro ensayo que es más reciente frente al placebo. 158 pacientes con piedra atleta fueron tratados dos veces al día durante cuatro semanas con una solución al 25 al 50% del aceite esencial o con placebo. Acá se aumenta, se aumenta la concentración de uso. En el estudio anterior se ocupaba el 10%, acá la concentración aumentó al 25 al 50% y sí se comprobó cómo el problema desapareció. Entre el, eh, entre el 64 y 50% de los tratados con el aceite esencial del bol del té. Por lo tanto, también parece haber una relación con respecto a la concentración para este tipo de afección. En otro, en otro caso, por ejemplo, en la onicomicosis, el aceite esencial también demostró su eficacia en un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, en el cual se hizo sobre 117 personas con onicomicosis un longuandistial. Ahí se comparó los efectos de la aplicación del aceite esencial de árbol con una solución al 1% del clotrimazol durante seis meses. Los resultados fueron equivalentes, parecidos con ambos tratamientos, en donde se apreció mejoría tanto en la apariencia de la uña, también como en la sintomatología. Por nombrar alguno de sus estudios en cuanto a afecciones dérmicas, también podemos nombrar una de las más reconocidas como la antiacné. Acá se nombró un ensayo en el cual se realizó aleatorizado, doble ciego, controlado, realizado con 60 pacientes entre las edades de 15 a 25 años. Ahí se comprobó la eficacia antacnéica de un gel con aceite esencial de albol del té a la concentración del 5%. El grupo tratado con este gel mostró una eficacia superior al placebo tanto en el número total de lesiones, como en la severidad de las mismas y también una muy buena tolerancia hacia el árbol del té sin generar reacciones adversas. Ahora, relacionado con su propiedad anticaspa, debemos considerar si es que la caspa está causada por el hongo, específicamente la, liva, la levadura Pitorosporum ovalae. Si está causada por este hongo, podemos hacer uso del aceite esencial por su capacidad antimicótico. Así se ha estudiado, por ejemplo, en este ensayo que les nombro, Doble Ciego, se investigó la eficacia y la tolerabilidad de un champú al 5% de este aceite esencial aplicado de manera diaria durante cuatro semanas en 126 personas con caspa ligera moderada. El champú resultó ser eficaz y seguro y no se observaron efectos adversos, pero en las conclusiones del estudio eh, nos indican que parece que se requieren tratamientos continuaba para el control de la caspa, es decir, que debiese ocuparse de manera más permanente, porque si se deja de ocupar, al parecer vuelve la caspa. En estudios más recientes se han estudiado, por ejemplo, su capacidad antiinflamatoria, los cuales han demostrado, por ejemplo, su eficacia en vitro en alguno de sus componentes, espe específicamente en el terpinol 4-Ol, el cual inhibe la liberación de mediadores inflamatorios. Por lo tanto, se comprobó esta actividad antiinflamatoria y además la aplicación tópica del aceite esencial de árbol del té modula el, modula el edema asociado con diferentes fases de hipersensibilidad de contacto en animales de experimentación, pero a tener en consideración no el edema inducido por la exposición a la luz ultravioleta. Y además, en trabajos recientes se ha puesto en manifiesto que el terpinen-4-ol Además, modula la vasodilatación y la extravasión plasmática asociada a la inflamación inducida por histamina. De esta manera, podemos demostrar la eficacia de su propiedad antiinflamatoria con el aceite esencial de árbol del té. Y dentro también de los estudios más recientes, se han hecho algunos eh, tratando de evaluar su actividad anticancerosa. Acá quiero detallar: se ha investigado esta actividad tras su aplicación tópica a concentración del 10% sobre tumores subcutáneos en ratón, y además se comprobó que estimula la respuesta inmune, pero además que tiene un efecto citotóxico directo sobre estas células tumorales, porque favorece la penetración de los componentes terpénicos, porque permeabiliza las membranas celulares, causando la muerte de las células tumorales. Es decir, actúa de manera muy parecida a cómo actúa frente a las bacterias. Primero, hay algunos componentes del aceite esencial que debilitan, permeabilizan las membranas de las células cancerígenas y de esa manera la vuelven más permeables para que penetren otro tipo de compuestos, las cuales eh, matan de cierta manera la célula cancerígena. Y en ese mismo sentido... El aceite esencial completo y su componente principal, el terpinen 4-Ol, han demostrado además ser capaces de inhibir el crecimiento de células del melanoma y además provenir procesos de multiresistencia fármaco y también se ha demostrado in vitro la actividad citotóxica frente a líneas celulares humanas de cáncer de pulmón, de mama y de próstata. Esta, estos estudios son más recientes y esperamos que se puedan seguir eh, demostrando esta capacidad para ser utilizada en estas importantes afecciones. También se ha estudiado la eficacia de la aplicación tópica en el tratamiento de enfermedades víricas, como la producida por Moluscus hipoxvirus en niños. Esta enfermedad, más conocida como el molusco contagioso, se caracteriza por la aparición de pápulas pequeñas, sobrelevadas, dispersas por la piel que en muy pocas ocasiones causan picor y malestar. Por lo tanto, se estudió como alternativa a técnicas como la crioterapia o la intervención quirúrgica. Se estudió la aplicación tópica a 53 niños de una media de entre los 6 años durante 30 días, dos veces al día, de este aceite esencial o de una combinación de este aceite esencial con yodo. El que eh, mostró mejor porcentaje de efectividad fue... El de, en la mezcla del aceite esencial del melaleuca con yodo, eh, en el cual se demostró un 90% de remisión de las pápulas. Y además eh, es importante recalcar que ninguno de los niños tratados presentó aparición de reacción adversa, como dermatitis o alguna reacción adversa frente al uso de este aceite esencial. Otro, otro de los estudios recientes también evalúan su capacidad pediculicida. Específicamente, en un estudio de 92 personas que mantenían adheridos sobre su pelo huevos de piojos vivos, se hizo un estudio evaluando tres mezclas. La primera utilizando el aceite esencial de árbol del té, melaleuca y una mezcla con lavanda. Otra ocuparon eucalipto limón y también el pediculicida, un pediculicida comercial que actúa por asfixia. Eh, con respecto a la efectividad, la mezcla de árbol del té y lavanda demostró una efectividad del 44,4% la mezcla de eucalipto limón una, una efectividad del 3,3% y el pediculicida comercial un 68,3%, por lo cual se demuestra que no sirve cualquier aceite esencial, sino que tiene que tener ciertas propiedades, como si la tiene la mezcla del malaleuca con la lavanda, que logra una, una efectividad muy alta, entre el 44,4%. Sí, esta capacidad se comprobó con piojos. En otro estudio realizado en el año 2012, el aceite esencial provocó una mortalidad del 100% de los piojos adultos a los 30 minutos, con una aplicación a una concentración del 1%, mientras que el nerolidol, un, un pediculicida comercial, demostró que aparte de lograr esto, también era más eficaz como ovicida, es decir, consiguió una disminución del 50% de la eclosión de los huevos eh, a la misma concentración. Sí, este mismo efecto o vacida se consiguió con el aceite esencial de boldo, pero una concentración más elevada, con una concentración del 2% del aceite esencial completo. Por lo tanto, también parece haber una relación con respecto a la concentración de uso, en la cual demuestra una mayor efectividad a concentración del 2%. Considerando todo lo anterior, se han establecido ciertas indicaciones para el aceite esencial del bol del té. Acá nombro las más importantes en la cual la OMS reconoció su eficacia basada en datos clínicos como que le nombré anteriormente para el tratamiento tópico de alteraciones de la piel con acné, pie de atleta, bromidrosis, forunculosis, onicomicosis, vaginitis debida a trichinoma vaginales o cistitis y cervicitis. Eso según la OMS, según SCOP, la Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia, Está indicado el aceite esencial de árbol del té para el tratamiento de infecciones bacterianas y fúngicas de la piel, incluyendo furunculose, tinea pedis, onicomicosis y caspa, así como la erradicación del Staphylococcus aureus, también en infecciones vaginales como con, o, o, ocasionadas por la candidiasis vaginal, tricomoniasis y cervicitis relacionadas. Y por otra parte, también la Agencia Europea del Medicamento aprueba el uso tradicional del aceite esencial para heridas superficiales, picadura de insectos forúnculos, acné, picación e irritación por pie de atleta y además inflamación leve de la mucosa oral. Ahora vamos a revisar la posología que se recomienda según también los estudios anteriores, la posología que recomienda la SCOP para uso externo se recomienda en preparado líquido semisólido se recomienda una concentración del aceite esencial entre un 5 a un 10%. Si en determinados casos se puede emplear en mayores concentraciones, específicamente en tinea pedis, es decir, en pie de atleta, se puede ocupar entre el 25 y 50% de concentración, y en omicomicosis, es decir, en hongo en los pies, se puede ocupar hasta el 100%. Por otro lado, según la posología para el tracto genital femenino, Dependiendo de la indicación, se indica según la SCOP, supositorios vaginales conteniendo 200 miligramos del aceite esencial, aproximadamente 10% en un vehículo oleoso o también en tampones o lavados vaginales con soluciones entre el 0,4 al 2% del aceite esencial. Ahora revisando la posología que recomienda la Agencia Europea del Medicamento, recomienda para heridas superficiales y picaduras de insectos, se recomiendan 0,03 entre 0,07 ml del aceite esencial puro aplicado mediante un algodón una a tres veces al día. También recomienda preparaciones líquidas conteniendo entre un 0,5 al 10% del aceite esencial aplicada sobre el área afectada de una a tres veces al día. El, el tratamiento máximo, la duración debe ser una semana. Por otro lado, lo que recomienda para forúnculos y acné. Son preparaciones líquidas o semisólidas conteniendo un 10% del aceite esencial aplicadas de una a tres veces al día. También recomienda 0,7 a 1 ml de aceite esencial dispersado en 100 ml de agua tibia aplicado en forma de compresas impregnadas sobre el área afectada. También se puede aplicar el aceite esencial puro con un algodón una a tres veces al día. La duración máxima del tratamiento que se recomienda sin control médico es un mes. Ahora, la Agencia Europea del Medicamento para picazón e irritación por piedra atleta recomienda preparaciones líquidas o semisólidas conteniendo un 10% del aceite esencial de una a tres veces al día o 0,17 entre 0,33 ml del aceite esencial en un volumen adecuado de agua caliente para cubrir los pies. Y dejar remojando entre 5 a 10 minutos al día. También se puede aplicar el aceite esencial puro, aplicado mediante un algodón, una a tres veces al día, si sí recomienda una duración máxima en la cual no tenga control médico de un mes. Ahora, la posología que se recomienda para inflamación leve de la mucosa orofaringia es de 0,7 a 1 ml del aceite esencial dispersado en 100 ml de agua, aplicado en forma. De colutorio o gargarismo, teniendo una duración máxima sin control médico de cinco días. Con respecto a contraindicaciones, efectos secundarios, como contraindicación no se recomienda su empleo en personas con alergia, conocida al aceite de, de árbol del té o a plantas de la familia de las mirtáceas, eh, interacciones no se han descrito por el momento, y como efecto secundario por vía tópica, ocasionalmente podría producir dermatitis de contacto, pero sí, las reacciones alérgicas del aceite esencial solo ocurren en personas eh, sensibilizadas y, y pueden deberse también a productos de oxidación que se formarían por exposición del aceite esencial al al aire. Es decir, eh, se tiene que tener especial cuidado al momento de resguardar, al momento de guardar el aceite esencial del árbol del té, ya que se debe evitar la exposición al sol, porque cada vez que se abre o se expone al sol, el aceite esencial se va oxidando y de esa manera se ha establecido que puede aumentar su capacidad de producir alergia en algunas personas. Sí en los estudios que se han hecho se ha demostrado que genera muy poca reacción alérgica y solo en algunas personas muy sensibles podría causar esta dermatitis. Si sí, el aceite esencial puede provocar efectos tóxicos si se ingiere dosis elevada, eh, recomendar no consumir de manera oral y puede dar lugar a irritaciones dérmicas a concentraciones muy elevadas, por lo cual se recomienda también hacer prueba de tolerancia a este aceite esencial previo a su utilización como tratamiento. Para terminar, quiero agradecer a la organización, especialmente al Foro Hispanoamericano de Naturopatía por la invitación y también agradecerle a todos los que están viendo esta ponencia. Eh, quise poner a disposición esta información, conociendo el uso que se hace con el aceite central de, de árbol del té, que se ocupa en muchas aplicaciones, especialmente se está utilizando también en, en, en diversas preparaciones cosméticas. Por lo tanto, me parecía importante mostrar que su uso sí está estudiado, y se hace, sí se ha demostrado la eficacia, pero que es bueno también ir conociendo. Las concentraciones y dosis recomendados. Espero que les haya gustado esta presentación y por cualquier consulta o comentario, pueden, eh, podrían establecer contacto con el Foro Hispanoamericano de Naturopatía a través del correo, Instagram, Facebook y cualquier pregunta relacionada con esta ponencia, no tengan duda que me la van a hacer llegar y yo se las podré responder. Por mi parte, le agradezco al que hayan estado acá presente y que hayan podido dedicar un poco de tiempo a esta ponencia. Siempre se está aprendiendo en todo aspecto de la naturopatía y en este caso específicamente sobre algo tan utilizado como el árbol del té. Nuevamente, le agradezco a la organización y a todos ustedes. Muchas, muchas gracias.